estrenando el Salsabadeando México en vivo, Willy Colón. Así se escuchaba Salsabadeando en Rock 101 al inicio de aquella mítica estación. Fue ascendiendo Lynn Feinstein dentro de la estructura del núcleo Radio 1000. Le dieron, de hecho, en algún momento la dirección de Dimensión 1380, una estación de catálogo que tenía en ese momento el núcleo. Después se la quitaron cuando tuvieron que vender dos estaciones debido a la crisis económica de 1994-1993, más o menos. El núcleo no la estaba pasando bien y tenían conflictos internos, tanto que Luis Gerardo Salas tuvo que dejar la dirección de Rock 101 y la dejó en manos de Lynn. Sin embargo, al poco tiempo recibieron un golpe de estado por parte de Jordi Soler y Lynn, Jaime Pontones, Dominique Peralta y un puñado de trabajadores de la radio terminaron expulsados del núcleo Radio 1000. Muchos de ellos terminaron trabajando en Televisión Azteca. Otros, como la propia Lynn, decidió seguir su propio destino. Como ella era de las pocas mexicanas que conocía a la perfección el sistema de programación Selector, le ofrecieron entrar a la estructura de Music Television en Latinoamérica y encargarse de la programación. No solo porque fuera muy buena en la computadora, sino por su gusto musical. Y el gusto musical de Lynn Feinstein y los curadores que se encontraban en MTV marcaron a toda una generación. Esa generación X que creció en América Latina viendo a Ruth, Alfredo, a Gonzalo Morales, entre otros, y a Edith Serrano, por supuesto, entre todos otros VJs. En 1999, después de haber pasado por MTV y no solo haber programado, sino haber hecho programas muy polémicos como aquellos en donde revisaban la situación política de México y aquella entrevista en donde Alejandro Markovic decía que lo único que tenía en común con Saúl Hernández era el esqueleto, Lynn regresó a México. En un inicio iba a regresar en 1997 para ser parte de un proyecto radiofónico con Luis Gerardo Salas. Al final, regresó Lynn, pero no a la radio, sino que regresó a ayudar a la naciente Altavista Films para ser la supervisora musical, algo que en México realmente no existía de forma profesional. Las películas que se hacían en México específicamente eran filmes en donde daba igual qué tipo de música. Hay una muy famosa, por ejemplo, llamada Danzón, de María Novaro, en donde toda la película son danzones, pero ninguno, o casi ninguno, tiene que ver con la trama y lo que sucede con María Rojo, la película de María Novaro, protagonizada por María Rojo. Pero llegó Lynn y Marta Sosa, en ese entonces la cabeza de Altavista Films, una empresa que se creó a partir de las decepciones radiofónicas de la propia Sosa, le dijo que participara en la supervisión musical de las dos primeras películas de esa compañía. Todo el Poder, una película de Fernando Sariñana, y Amores Perros, de Alejandro González Iñárritu. Ahí cambió absolutamente todo. Lynn se convirtió no solo en la supervisora musical de esa empresa, sino en referente de cómo se tendría que poner música y que esta no fuera el ruido de fondo de los filmes, de la historia, sino parte fundamental del pensamiento de los personajes y la herramienta fundamental del director, además de los actores. Lynn continuó con su labor no solo en Altavista, sino en otros lugares, haciendo mucho cine, algunos de ellos polémicos, como aquella película que hizo con Luis Mandoki sobre el 0.56% que diferenció a López Obrador de Felipe Calderón. O dicho al revés, ese 0.56% que hizo perder a López Obrador en la elección del 2006. Lynn, claro que regresó a hacer radio, primero en una fugaz, cuatro días, aparición en W Radical y luego en un programa más estable en imagen para luego, durante muchos años, ser la colaboradora musical de Denise Merker en su espacio de Radio Fórmula. Tenía, además de estas enormes contribuciones a la supervisión musical de series de televisión y de películas, una contribución dentro de una empresa llamada Cassette,
que sigue hasta la fecha. Desde hace tiempo, Lynn Feinstein sufría de dolencias, sufría de una enfermedad que iba y venía. Ayer murió. No éramos amigos. De hecho, estoy convencido que Lynn nunca tuvo mucha estima por mí. Sus razones tendría, sinceramente. Sin embargo, eso no quita el reconocer la enorme contribución que tuvo a la vida pública. Para que lo tengamos en consideración, no más para que lo vayamos entendiendo. En fin, descanse en paz Lynn Feinstein. Nada más para que entendamos cómo la vida de la radio, claro que tiene sus consideraciones. Radio-real.com, y por supuesto que tiene gente que desde un micrófono ha cambiado la perspectiva cultural de toda una sociedad. Radio-real.com. Ya saben que pueden escucharnos ahí, puede ser en Radio Garden, puede ser en Claro Música y puede ser, por supuesto, en TikTok y y puede ser en Instagram, ya lo saben ustedes, en GeoLiberos y en Gonzalo Olivero Cero. Ahí es en donde nos pueden sintonizar. ¡Es primero de marzo! Así que comenzaron las campañas. Dice el presidente López Obrador que lo ayuden para no meter la pata mientras está hablando en la mañanera. Todas y todos ayudamos, les pido eso, cooperación, para que si hay un tema que no debemos de tocar, nosotros mismos nos autolimitemos, si les parece. Ya ustedes me dicen si puedo o no puedo, pero ayuden para que no se dé ningún motivo, pero además que no violemos la normatividad. Bueno, eso es lo que dice el presidente. ¿Ustedes creen que en realidad no va a violar la normatividad? Yo lo dudo. El presidente López Obrador, si algo no le importa demasiado, son hasta dónde puede llegar. Claro que ya le aventaron la segunda llamada por parte del INE de que si sigue así puede haber elementos para anular la elección. Entonces, desde el día de ayer que andaba en Quintana Roo, ya como que sentía pasos en la azotea. Todo eso se lo voy a preguntar ahora a los del INE. ¿Pero qué, les va a mandar una carta o qué? O ahí en la conferencia. Ahí ayúdenme ustedes mañana. Ayúdenme. Vamos a hacer la lista ahí. ¿Sí? Colectiva. O sea, a ver, ¿qué se puede y qué no se puede? ¿Pero formalmente le pediría alineamientos o algún protocolo? ¿Pero qué más formal puede ser la conferencia si por la conferencia es que nos juzgan? Entonces, mejor vamos a hacer ahí un taller. ¿Sí? Con las palabras, las frases, los temas. ¿Qué está prohibido? Vamos a actuar como nosotros antes de que ellos manifiesten como Inquisición. Vamos nosotros a autocensurarnos, ¿no?
A ver, ¿qué se puede? Para no dar ningún motivo. Porque no sé qué tienen. Los he notado últimamente. Muy sensibles. Muy sensibles, o sea. Bueno, pues no es que los noten muy sensibles, sino que tiene que respetar la ley. Aunque ya sabemos que para el presidente no le vengan con que la ley es la ley. Guadalupe Taddei, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, tomó nota y dijo que efectivamente le va a pasar pues todo el descargo. Todos los lineamientos que no debe de violar el presidente. Por favor, señora Taddei. Igual que todos los servidores públicos, el gobierno federal en su conjunto ha sido parte de los cursos de capacitación. Quizá si tenemos que enviar, con mucho gusto lo hacemos las veces que sean necesarias a quien lo solicite. El punto es que las especificaciones, todo mundo cuente con ellas. Este es un trabajo que hace la FICEL, hacen los organismos públicos locales, hacen los tribunales locales, los tribunales regionales, la sala superior y el instituto en sus diferentes. Bueno, por lo pronto lo que no puede hacer el presidente, más allá de lo que diga Guadalupe Taddei, es comenzar o continuar con las burlas hacia los opositores y específicamente en contra de Xóchitl Gálvez. Gálvez comenzó muy temprano, bueno, muy temprano o muy tarde, dependiendo como quieran verlo ustedes, su campaña allá en Fresnillo, Zacatecas. Había anunciado que lo iba a hacer en ese lugar tan convulso de la República Mexicana, en donde pareciera que no hay gobierno, que el gobernador Monreal y el alcalde de la zona no sirven absolutamente para nada, y comenzó con un discurso que tenía que ver específicamente con la principal preocupación que tiene la sociedad mexicana hoy en día, que es la seguridad. Comenzó no hablando, sino pidiendo silencio. Empiezo esta campaña electoral a la presidencia de la República con una señal de profundo respeto hacia las víctimas de la violencia en México. Por ello, y en su memoria, les pido guardar un minuto de silencio por todas las personas asesinadas en este país. Muy solemne comenzó la señora Gálvez, que antes de comenzar con todo lo que estamos escuchando, pues dio una, pues alguna especie de marcha, una marcha en donde iba acompañada, de hecho, de mujeres dolientes por sus desaparecidos. ¡Zacatecas quiere paz! ¡Zacatecas quiere paz! ¡Zacatecas quiere paz! Zacatecas quiere paz, decían una y otra vez. ¿Cuáles son los puntos con los que comenzó Xóchitl Gálvez esta campaña? Son 5. El ejército dejará de hacer obras y caprichos del gobierno. El ejército y la marina son un referente de entrega a la patria y de lealtad a la Constitución. Los mexicanos y mexicanas siempre vamos a estar agradecidos por los sacrificios de nuestras Fuerzas Armadas en su servicio a la patria. Me comprometo con sus integrantes a cuidar su honor y su prestigio, a mejorar sus prestaciones sociales y procurarles más tiempo con sus familias. Desde joven los conozco. Mi hermano es militar. Inició su carrera como cadete y llegó a ser general del ejército. A nuestros soldados y marinos no les corresponde tapar los baches en una carretera o prestar servicios de hotelería en un centro turístico. Vamos a sacar a soldados y marinos de las tareas civiles que los distraen de su misión principal: defender a México de la mayor amenaza a nuestra soberanía, el control territorial del crimen organizado sobre vastas zonas del país. A los civiles
lo que es de los civiles y a los militares lo que es de los militares. Dos, vamos a volver a la Guardia Nacional realmente guardia y realmente nacional. Realmente guardia, porque vamos a darles la orden de investigar y perseguir a la delincuencia. ¡Se acabaron los abrazos a los criminales! ¡Se les aplicará la ley! Repito, se acabaron los abrazos a los criminales y la ley será la ley. Y va a ser realmente nacional, porque vamos a duplicar de 150,000 a 300,000 sus integrantes para que tengan presencia permanente en las ciudades más afectadas por la violencia y no vengan solo un ratito y se vaya. Por eso vamos a duplicar el número de efectivos de la Guardia Nacional. Todos ellos cabalmente capacitados y certificados bajo la visión y el mando de una policía civil. Todo, escuchen bien, bajo un mando civil. Tres, vamos a fortalecer a los gobiernos estatales con recursos y con la mejor tecnología para enfrentar a los criminales. Los gobernadores van a tener todo el apoyo de la próxima presidenta de la República. Desde aquí se los digo, este año se subejercieron 50,000 millones de pesos en el 2023 para la seguridad pública. Eso no va a volver a pasar. Cuatro, vamos a apoyar a las policías municipales devolviéndole los fondos federales que les han quitado para que tengan recursos para la prevención del delito y especialmente en la protección de jóvenes, niñas, niños y mujeres. Es lamentable que la primera causa de muerte entre los jóvenes sea la violencia. Esto no puede seguir así. Claro que sí, jóvenes. Por eso, cuidar a los jóvenes y mujeres será mi prioridad de la política de seguridad. Cinco, cuidaremos a quien nos cuida. Este gobierno abandonó a las policías. Hoy la gran mayoría no tienen protección social. Daremos un salario digno a nivel nacional y seguridad social, que se oiga bien, a todas las policías estatales y municipales para que tengan una vida mejor. El piso mínimo de seguridad social para policías debe incluir pensiones, seguro de vida, atención médica, becas para sus hijos y crédito de vivienda. Ningún policía debe quedar fuera de la clase media. Se la debemos a los policías y se la vamos a cumplir. Bueno, ahí Xochitl Gálvez iba a decir Claudia Sheinbaum, pero no, ese error no es mío, sino en realidad fue de López Dóriga ayer en la última entrevista que dio Xochitl Gálvez antes de comenzar la campaña. Claudia. Gracias, Xochitl. Estoy muy bien. Perdón. Gracias, Claudia. Gracias, Xochitl. Estoy muy bien. Perdón.
Gracias, Xochitl, es que me quedé pensando ahora. Ay, Dios, les digo que... Pero bueno, ahí sí comenzó la campaña de Xochitl Gálvez. La verdad es que no está mal el discurso. Está bastante bien. Si logran articularlo, siendo muy claros. Hay una parte en donde... Hay dos cosas en donde debemos de recuperar, además de estos 5 puntos de Xochitl Gálvez, es el llamado contra Claudia Sheinbaum. Morena es más narco, más muerte, más miedo. La disyuntiva para México en esta elección es muy clara. Continuar por el mismo camino, lo que significaría claudicar ante la delincuencia. O luchar para defender a las familias, defender a los jóvenes, defender a quienes trabajan y a quienes se esfuerzan. Claudia es claudicar y México no quiere claudicar. México quiere luchar, luchar por la vida, luchar por la verdad, luchar por la verdad, luchar por la libertad, luchar por un México sin miedo. ¡Vamos juntos por la victoria! ¡Vamos a ganar! ¡Viva la coalición Fuerza y Corazón por México! Muy bien, ahí Xochitl Gálvez. Ayer en Fresnillo, va a estar en Aguascalientes, va a estar en Jalisco. De hecho, muchos van a estar en Jalisco este fin de semana. Y de hecho, en Jalisco han comenzado a surgir estas comunicaciones en donde dice voto útil Jalisco por Xochitl y Lemus. El voto útil tiene como objetivo ganar la elección. Se trata de orientar el voto individual de manera inteligente, de acuerdo con encuestas y estadísticas. En Confío en México, esta organización en donde está Salvador Cosío, a propósito, hacemos un llamado a votar por Pablo Lemus como próximo gobernador de Jalisco, y en el plano nacional convocamos a votar por Xochitl Gálvez. Pues no les gusta mucho lo que trae Álvarez Maynés, que a propósito, si quieren, antes de ir con Claudia Sheinbaum, que hay un montón de qué hablar sobre... Claudia Sheinbaum, Álvarez Maynés, lo que lanzó es este spot. Maynés, dicen que esta elección ya está definida. Eso dice la vieja política. Nos expulsaron a un capitán a la mala, pero hoy el equipo está más unido y más fuerte. Las campañas se ganan en la cancha y duran 90 días, y hasta el último minuto tiene 60 segundos. Esto no se acaba hasta que se acaba. Lo nuevo va en serio. Maynés, presidente de México. Movimiento Ciudadano. Dios misericordioso. Si ese es el nivel de campaña, yo no sé cómo le vayan a hacer. Ahorita vamos con otros miembros de la campaña de Movimiento Ciudadano, tanto con Lemus como con Colosio, como con algunos cuantos más. Claudia Sheinbaum comienza en un ratito más, al mediodía en la Ciudad de México. De hecho, ya están llegando los acarreados. Dicen que no, pero pues ahí están los enormes, enormes camiones. Ahí los camiones en una cantidad brutal que están llegando a el Zócalo capitalino y ya los están de hecho acomodando para el evento que va a ser en un ratito más. De hecho, hay comunicaciones oficiales, cuando les digo oficiales son cartas en donde están pidiéndole a maestros que vayan, ¿no? Aquí desde Ocoyoacac, Estado de México. El doctor Atanasio Mirzaid Cornejo, director de la Secundaria Técnica 138, por medio del presente, se le informa a usted que ha sido comisionada para asistir al Zócalo de la Ciudad de México a la campaña de la doctora Claudia Sheinbaum. O sea, pues fue comisionada, quiere decir, vaya usted a fuerza como carreada. Así, para que luego no les digan, pues en todos lados hay acarreados. Tanto que se quejaban de los acarreados de los acarreados de la marcha por la democracia. A ver, mientras no les paguen, aquí habría que ver si efectivamente, uno, no les están pagando, o dos, si no es a fuerzas como a esta señora. Ayer en la tarde, unas horas antes del evento, Claudia Sheinbaum dio a conocer su equipo de campaña. Escúchenlo y nos vamos a llevar unas cuantas sorpresas. Por favor, doctora Sheinbaum. El día de hoy quiero presentarles el equipazo ganador del 2 de junio del 2024. Como ven, hay una enorme unidad en nuestro movimiento.
Están aquí quienes participaron en la encuesta para la coordinación nacional de nuestro movimiento y mujeres de primera también, que son parte de este equipo de la coordinación de campaña. Se los presento y después contestamos sus preguntas. Mario Delgado, coordinador general de la campaña. Citlali Hernández, es coordinadora de enlace con mujeres, muy importante. Adán Augusto López, coordinador político. Tatiana Cloutier, coordinadora de voceros. Marcelo Ebrard, coordinador de vínculo con organizaciones civiles y mexicanos en el exterior. Estela Damián, coordinadora de defensa del voto. Gerardo Fernández Noroña, coordinador del vínculo con organizaciones sociales. Renata Turrén, coordinadora del vínculo con Diálogos por la Transformación. Ricardo Monreal, coordinador de enlace territorial. Olivia Salomón y Ana María Lomelí, enlace con el sector empresarial. Manuel Velasco, coordinador de alianzas. Y Regina Orozco, coordinadora de vínculo con organizaciones culturales y artistas, ella no pudo llegar el día de hoy. Y César Yáñez, coordinador de agenda y giras. Este es el equipo que me va a acompañar estos tres meses en la coordinación de la campaña. Tenemos reuniones permanentes, estamos todos integrados. Y repito, es el equipazo que nos va a llevar al triunfo este 2 de junio. Si ustedes ven que hay mucho recicle, no crean que es una idea suya. Por supuesto que hay mucho reciclado. Nada más los candidatos, las corcholatas que estuvieron. Ahí está Fernández Noroña, está Monreal, está Velasco, está Dan Augusto y está Ebrard. Primero vamos con Monreal, ya que estábamos viendo que Xochitl Gálvez había comenzado su campaña en territorio de Monreal. Escuchen ustedes, por favor, lo que dice el senador. Nosotros vemos un intento orquestado, muy claro, de la oposición nacional en coordinación con entes internacionales, de demeritar al gobierno mexicano y particularmente al presidente de México. Y esto lo vimos desde 2020, en efecto, fecha en la que se promulgó modificaciones a la Ley de Seguridad Nacional. Fue muy discutida. Nosotros fuimos cámara de origen. Podría decirles que hubo muchas presiones. Sin embargo, la mayoría nos sostuvimos en no permitir la aplicación extraterritorial de normas jurídicas de Estados Unidos ni respetar funciones que les otorga la ley de aquel país a las distintas agencias, no solo la DEA. Hablo. Ya suficiente, señor. Zacatecas es un desmán, pero bueno, el problema es el gobierno de los Estados Unidos. Y luego, miren, ¿se acuerdan ustedes cuando hace algunos meses salió esta nota en El País que decía: Marcelo Ebrard abre la puerta a su salida de Morena por la victoria de Claudia Sheinbaum? No nos vamos a someter a esa señora. Un hueso después, Marcelo Ebrard: me integro a partir de hoy al equipo de campaña de Claudia Sheinbaum como responsable de la vinculación con las organizaciones de la sociedad civil y los mexicanos en el exterior. Mañana arrancamos, es lo que estaba diciendo el señor Ebrard, ¿no? O sea, por increíble que parezca, ya no hay ningún tipo de pudor. Entonces, pues como primero estaba el hueso, pues ya no importa lo que yo pensaba hace un momento. Y luego, como si no fuera suficiente, ayer ya sin lentes, se fue contra el gobierno de los Estados Unidos, Marcelo Ebrard. Filtración de los documentos de informantes de la DEA. Tenemos que ver cuál es primero la motivación que tiene. Se da en un momento de proceso electoral en México. Llama la atención que sean documentos o que se haga referencia a documentos de hace muchísimos años que el propio gobierno de los Estados Unidos, Departamento de Justicia, desechó por considerar que no tenían sustento, que no tenían fundamento. Esto se ratificó incluso por la Casa Blanca hace muy poco, como ustedes saben. Entonces, la motivación de esto tiene que ver en primer término con el tiempo.
Se dice que la política es tiempo y es para incidir en el proceso electoral. No puede haber otra respuesta. El propósito es... Bueno, sí puede haber otra respuesta, que efectivamente quieran incidir en el proceso electoral a partir de indicios que tienen desde hace algún tiempo sobre las actividades de colusión o de ocultamiento del crimen organizado por beneficios económicos o políticos de ciertos políticos en el país, y que no quisieron en el momento en que usted era canciller y un poco después estar tratando los temas por la sencilla razón de que los chantajeaban con la migración. ¿Cómo la ve? ¿Verdad que sí se puede? En fin, ese es el equipo que va a tener Claudia Sheinbaum, que dice que no va a tener acarreados. Nosotros tenemos una consigna. La gente viene, nuestros militantes, simpatizantes, por su propia voluntad y evidentemente pues se transportan. Nosotros desde hace mucho tenemos una consigna que dice adelante, atrás, a los lados, aquí no hay acarreados. Pues señora, ahí está la carta de la Secundaria Técnica del Estado de México. Si eso no es acarrear gente, entonces tenemos una definición muy distinta usted y yo de lo que es. Y debiera de condenarlo a partir de ese tipo de cosas, si se es lo suficientemente honesto. Ayer, en la última conferencia de prensa de Xochitl Gálvez, que ya dijo que ya no iba a ser las mañanetas y ahora van a ser las campañetas. Por supuesto que sí hay la idea de hacer una conferencia. Bueno, mañana ya es la primera campañeta y va a ser en Aguascalientes y va a ser un ejercicio similar que vamos a repetir a lo largo de toda la campaña para estar en comunicación con ustedes. Pero terminando esa mañanera o mañaneta, o como quieran decirle ustedes, de Xochitl Gálvez, llegó este personaje de redes llamado El Patrón, que ustedes ya lo han de haber visto, que va y da flores. Y da flores haciendo un show muy divertido, sinceramente. Miren, escuchen. ¡Xochitl! ¡Señorita Xochitl! ¡Es usted muy afortunado, señorita! ¡Mira, vamos aquí, señorita! ¡Lo que le manda el patrón, señorita Roja! ¡Para que vea lo mucho que la quiere, señorita Xochitl! ¡Señorita Xochitl! ¿Qué le vamos a hacer aquí con el patrón? ¡Mira, lo más este arreglito tan hermoso que le manda, señorita! ¿Quién es el patrón? ¡No me espanten! No sé quién es el patrón. Señorita Mocha, aquí el patrón me mandó a decir una palabrita, señorita. Que cuenta con el apoyo de todos. ¿Puede decirme, señorita o señora? Señorita, que cuenta con el apoyo de todos. Soy chilobre, señorita. Ya entendí. ¡Tú eres un mito! ¡Así es, señorita! ¡Ya andamos, señor! El problema fue que minutos después de haber hecho esto, después de que llegaron las flores de El Patrón a Xochitl Gálvez y que se viralizó, que llegó a la conferencia de la candidata de Fuerza y Corazón por México, El Patrón salió en sus redes sociales, en TikTok, diciendo que él no apoya a nadie. Solo para aclarar, yo no le entregué flores a ningún personaje de la política mexicana que empiece con X. Estarán bien o mal sus ideas, pero a mí no me interesa. Y como a mí no me interesa, no me presto a juegos políticos. El servicio de flores no lo puedo negar, porque ante todo somos una empresa. Pero de ahí a usar mis redes sociales y mi imagen para cualquier fin político, ¡jamás! Pues yo ya no entiendo. O sea, ¿era él? Sí. ¿Dijo que le apoyaban? Sí. Pero luego, ¿dijo que no? Yo ya no entiendo absolutamente nada, sinceramente. Entre los candidatos que están comenzando, ya que estábamos hablando de Claudia Sheinbaum, hay uno específico que sí le tengo un cariño enorme, que es Ana María Lomelí. Ana Lomelí, como ustedes saben, fue conductora y reportera de Televisa y de Televisión Azteca durante muchísimos años. Comenzó su carrera en Televisa en el noticiero 6 en Punto, luego estuvo en espacios con Guillermo Ochoa, con Guillermo Ortega, tuvo espacios de manera independiente, saltó a Televisión Azteca, en donde condujo espacios matutinos, tuvo secciones en Hechos con Javier Alatorre. La última que tuvo ahí, que se llamaba Yo Amo Mi Dinero, fue producción mía,
y por supuesto del equipo que está ahí en Azteca Noticias, y tiene un programa llamado Al Filo en ADN 40. Es una mujer muy entrona, muy, muy, muy entrona, muy puesta a estar en calle, muy en tierra. Bella por fuera y por dentro, Ana María Lomelí. Y ahora, además de estar en el equipo de Claudia Sheinbaum, en el enlace empresarial, como bien escucharon de ustedes, también pues va por una diputación en la Ciudad de México. ¿En dónde? En Coyoacán. ¿Contra quién? Contra Gabriel Cuadri. Hola, soy Ana María Lomelí. Esta ha sido siempre mi herramienta de trabajo. Como periodista, he difundido las necesidades, los problemas, los sueños, la lucha de millones de mexicanos por salir adelante a través de las cámaras de televisión. Hoy tengo la oportunidad de trabajar por las personas de mi querido Coyoacán. Levantar la voz, pero ahora en la Cámara de Diputados, con la certeza de encontrar solución. Muy pronto tocaré a tu puerta para saber qué te preocupa, qué necesitas. Soy Ana María Lomelí, tu voz en el Congreso de la Unión. Si ustedes me preguntan si tengo algún sentimiento personal en esta campaña, sí, es con Ana Lomelí. Y cómo no tenerlo, sí. Desde hace mucho tiempo he visto su trabajo, su labor, la manera en la que sí ha estado cercano a la gente. Y el otro es Luis Donaldo Colosio, que también en este momento ya comenzó su campaña por irse de pluri y dijo, no, a mí que voten por mí para ir al Senado por Movimiento Ciudadano. Ahí tienen a Luis Donaldo Colosio. Ambos partidos tienen claroscuros, por supuesto, pero no me referiré a los partidos. Más bien me refiero a las personas. En el caso de Jalisco, el día de ayer comenzó la campaña en distintas partes de Guadalajara. Claudia Delgadillo, la candidata de Juntos Haremos Historia, es decir, por Morena, el PT, el Verde, Hagamos y Futuro, comenzó en el centro de la ciudad de Guadalajara. Y así recibimos esta noche histórica a la mujer que tiene la gran responsabilidad de hacer realidad la transformación en el estado de Jalisco, la cuarta transformación. A Claudia, de pronto le apareció en las últimas horas una cumbia. Vamos a ver mucha campaña negra. Esta es parte de la campaña negra que le están haciendo a Claudia Delgadillo. Cuando usted ve al PRI, persínese. El PRI es un creador de instituciones. Y su cumbia. El PRI. El PRI es usted. Le dio la cumbia. Cuando usted ve al PRI, persínese. 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 Así tienen ustedes cómo está la cosa. A ver, veamos cómo va avanzando la campaña y veamos cómo, claro, que tiene gente cercana que ya también está en la suya. Ya a Pedro Kumamoto le sacaron hoy un reportaje en el Información. ¡Listo para gobernar Zapopan! ¡Ay, el informador cada día más cínico, pero bueno, cada quien! Salvador Caro, que ya saben que saltó del PRI a Movimiento Ciudadano y de Movimiento Ciudadano a Morena, también estuvo al inicio de campaña de Claudia Delgadillo. Estamos en la colonia Ferrocarril. No somos uno ni somos dos. Queremos lo mejor para la ciudad y venimos a apoyar a Claudia Delgadillo. Entre los que están como voceros y en la operación de campaña de Claudia Delgadillo está Alejandro Puerto, que lo han tenido saltando de un día así y otro no. A ver si ahora sí lo dejan en donde pareciera que lo quieren dejar. No lo sé, para ser muy honesto. En el lado de
Laura Haro, que también comenzó campaña, ella... estoy buscando si por aquí lo tengo, porque si no me voy a ir directamente con Pablo Lemus. De hecho, voy a comenzar con Pablo Lemus y luego voy con Laura Haro, ¿les parece? Ya sacó sus spots de campaña. Pablo Lemus, un jalisciense que disfruta su trabajo, porque de buenas es mejor. Así lo hicimos en Zapopan y en Guadalajara, con resultados y buenos gobiernos. En mi gobierno vamos a trabajar en cada rincón de Jalisco, escuchando y resolviendo con la mejor actitud. Como tú, amo esta tierra. Por eso, siempre Jalisco, siempre mejores. Pablo Lemus, candidato a gobernador en Jalisco, Movimiento Ciudadano. ¿Les encanta el Movimiento Ciudadano? Hacer anuncios en donde los políticos van caminando. Así, siempre van a ver un episodio, spot o lo que ustedes quieran de Movimiento Ciudadano en donde va caminando el político. Y luego, en el caso de Pablo, bueno, más evidente la crucecita que tiene en el cuello. Así, pero que se vea que soy católico, ¿no? Y entonces tiene una crucecita aquí. ¡Está bien! Como que queda muy claro hacia dónde va la campaña de Pablo, ¿no? Y ya vimos para dónde va la campaña de Claudia Delgadillo. Inició la campaña, Pablo Lemus. Hoy, claro que vengo a convocarles a las y los presentes a una victoria electoral. En este proceso, 3 meses de campaña, chulada. Este señor, amigo mío, porque aquí somos chaparritos, pero con mucha energía y con mucha pasión. Bueno, obviamente se estaba refiriendo a Clemente Castañeda. Pablo, pues por supuesto que se refirió al enemigo a vencer, que es Morena. Después de muchos años de trabajo, de construir un patrimonio y de construir una familia, de repente alguien llega y toca la puerta de esa casa, de ese hogar jalisciense, y es alguien que viene de fuera, que viene de otro lugar, que trae un chaleco guinda y que representa los valores de otro lugar y que se quiere meter a nuestra casa y que se quiere quedar con ella y que le quiere arrebatar a nuestra familia sus principios y su orgullo. ¿Los vamos a dejar, sí o no? ¿Qué le vamos a hacer? Les vamos a cerrar la puerta, porque vamos a defender nuestra casa. Vamos a defender lo que hemos construido durante años, porque eso nos pertenece a las y los jaliscienses y no vamos a permitir que nadie nos lo robe, porque eso es nuestro orgullo, es lo que nos distingue y es lo que somos, porque Jalisco es México, ¿sí o no? Yo no soy de Jalisco, no soy de Guadalajara. Mucha gente piensa que yo soy de Guadalajara y que soy de Jalisco porque hablo y estoy totalmente involucrado. Nunca he vivido en Guadalajara. Les puedo asegurar que mi interés por Guadalajara es mucho mayor que muchos locutores y muchos comunicadores de la zona. Escuchar este tipo de discurso siempre me deja un sinsabor. Porque a mí en lo particular me sucedió. Cómo los medios, los locutores, hoy que están en el gobierno de Enrique Alfaro, me atacaban por no ser de Jalisco. No me atacaban por cualquier otro motivo, que aquí también puede haber. Puedes cuestionar a Morena por sus políticas, por su estrategia de seguridad, porque efectivamente la campaña puede tener una influencia de la de Claudia Sheinbaum, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay una parte de este discurso
que yo particularmente a mí me tiene otro tipo de afectación. Pero pues que quede claro, yo no vivo en Jalisco, yo no vivo en Guadalajara, yo no votaría en Jalisco. Porque nunca he vivido ahí y no soy ciudadano jalisciense. Entonces, si la estrategia les funciona a Pablo, ya sabemos cuál va a ser durante las próximas semanas, durante los próximos 90 días. Presentamos una fuerza política. ¡Ojo! Representamos un mosaico plural que dignifica los valores de Jalisco. Nuestro orgullo, personas de distinto pensamiento, de distinta cultura, personas que aman, que se sienten apasionados por defender a Jalisco. Bueno, en fin, Santiago Taboada también inició su campaña en la Ciudad de México. Empiezan los 90 días más importantes de mi vida. Esta es la gran oportunidad de ganar la Ciudad de México. Tenemos el mejor equipo político y el mejor equipo de especialistas. Bueno, pues habrá que verlo. Entre los que también iniciaron campaña es Salomón Chertorivsky, que quiere ser el jefe de gobierno por parte de Movimiento Ciudadano. Estamos aquí, en el corazón de la Ciudad de México y en el corazón de nuestro país. Aquí donde se fundó nuestro México, donde todos los días transitan millones de personas en busca de un mejor futuro. Aquí, en el centro histórico de nuestra ciudad, rodeados de monumentos, de edificios, de historia. Aquí donde muchas familias, a unas cuadras como la mía, mis abuelos y mis bisabuelos en la Lagunilla, en la Merced, construyeron una historia en este país. Basta. Está más divertido lo que dijo Sandra Cuevas. A cada uno de ustedes. Llamamos, Sandra. Cada uno de ustedes no son acarreados. ¡No! Es el equipo que va a pintar esta ciudad de alegría. De alegría. Ahora resulta que viene la alegría de la mano de Sandra Cuevas. No, espérenme. Aguántenme un poquito porque yo no veo cómo. O sea, sinceramente no estoy entendiendo cómo. Clara Brugada, por supuesto, está comenzando su campaña a un lado de Claudia Sheinbaum, pero sí hizo un spot. Amigas y amigos de la Ciudad de México, estoy muy contenta porque hoy es primero de marzo y hoy arrancan las campañas para esta gran ciudad. Arrancamos nuestro camino hacia la victoria. Hoy iniciamos ese camino para continuar con la transformación de la Ciudad de México. Y estamos listos, estoy lista para ganar los corazones de los habitantes de esta ciudad que quieren que continúe el trabajo de la doctora Claudia Sheinbaum. Estoy lista para conquistar con entusiasmo, con alegría y votos el gobierno de esta gran ciudad. Esta ciudad no admite retroceso. Vamos a derrotar al cártel inmobiliario. Somos y seguiremos siendo la ciudad más progresista, la ciudad más democrática de América. Somos mayoría, la gente honesta, la gente democrática. Somos mayoría los que queremos el bien para todas y todos. Somos y seguiremos siendo vanguardia en derechos. Ya. ¿Por qué todos hablan igual? ¿Por qué todos hacen lo mismo? Miren, y apenas llevamos, así tal cual. Y miren que estoy buscando el lo como comenzó
Laura Haro. No crean ustedes que me estoy tardando por eso, porque no quiero que parezca que no quise poner nada de Laura, al contrario, ¿no? Comenzó ahí en el centro de Guadalajara, muy puesta. Entre las cosas que dijo es que no tiene cola que le pisen. Que tenemos. Y esta sin duda es la mejor opción, porque aquí nos antecede el buen prestigio. Aquí sabemos que lo único que vamos a heredar a las futuras generaciones es nuestro nombre. Aquí lo hemos dejado en claro y en evidencia que no hay ni un milímetro de cola que nos pise. Por eso lo vuelvo a hacer y reitero la invitación a la candidata del Partido Verde Ecologista, a Claudia Delgadillo, y también al candidato del Partido Movimiento Ciudadano, a Pablo Lemus, que se animen a hacerse los exámenes de control de confianza. ¿A qué le temen? ¿Por qué no quieren dar a conocer quiénes son, qué les antecede? ¿Por qué no también recordamos que eso mismo le habían pedido el PAN a Aristóteles Sandoval? No, a ver, ya. Llega un momento en donde yo no soy parte de esa campaña. Pero sí me enoja enormemente, enoja ver en qué estamos perdiendo el tiempo. Alguien dice que nos faltan 4 meses de campaña. En realidad nos faltan 3, marzo, abril y mayo. La elección es el 2 de junio. Pero no sé si podamos soportar durante tanto tiempo cosas como esta. Se pierde el valor de la verdad cuando a mucha gente no le importa que el gobierno nos mienta a diario. Se pierde la libertad cuando vives con miedo. Se pierde la vida cuando el gobierno es tu peor adversario. Más de 1 millón de vidas perdidas en solo 5 años. Quienes prefieren las mentiras de los otros datos. ¡Ya basta! Esta es la crisis que enfrentamos. Tenemos que luchar para traer vida. ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! Tenemos que luchar para traer verdad. ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! Tenemos que luchar para defender la libertad. Vida, verdad y libertad. Dejemos atrás la división. Dejemos atrás el odio. Yo quiero un país que recupere la seguridad, que recupere la justicia para todos. México con las mujeres sí lo va a lograr. Lo vamos a hacer porque México se merece más. ¡Ya basta! ¡Todos merecemos más! Vamos a ganar, vamos a ganar. Tenemos que luchar para traer verdad. Vamos a ganar, vamos a ganar. Tenemos que luchar para defender la libertad. Vida, verdad y libertad. Tenemos que luchar para traer vida. Tenemos que luchar para traer verdad. Basta. Basta. Claudia Sheinbaum también va a ir a una zona atacada por el narcotráfico, a Maravatío, Michoacán. Situación que, por cierto, leí hoy algunos artículos de que no va a haber una elección pacífica. Va a haber una elección pacífica. Y se va a manifestar masivamente la votación del pueblo de México.
No sé cómo pueda decir que hay una votación masiva cuando ayer mataron a 4 militares con minas en México. El país en donde se usan minas unipersonales y drones para matar a los miembros del ejército que están combatiendo el crimen organizado, pese a la estrategia de seguridad del presidente López Obrador. Tenemos la información, lamentamos mucho este crimen. Fue en la Tierra Caliente, en Aguililla, en una comunidad. Se enteraron de un campamento, fueron al campamento, hasta donde pudieron llegar, lo hicieron en vehículos, luego caminaron, pero de regreso ya no tomaron el mismo camino, sino otro. Y ahí, en la maleza, había una trampa, un explosivo, y venían juntos, y por esa explosión ahí mismo falleció un militar. Vean ustedes nada más, ese es el país en donde realmente tendríamos que estar viendo. El periódico El Universal esta mañana publica una nota que dice: exigimos una carta abierta. Exigimos el cese de los ataques a periodistas. La repetición sistemática de actos de acoso e intentos de intimidación desde el poder, destacadamente desde la presidencia de la República contra quienes ejercemos el periodismo, es incompatible con un régimen democrático en el que se garantizan los derechos a la libertad de expresión y a la información. Con el pretexto de ejercer el derecho de réplica, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, arremete contra los periodistas que publican información que le resulta incómoda y, en lugar de rendir cuentas ante la sociedad sobre los hallazgos del periodismo, se enfoca en descalificar, mentir, insultar y amenazar de manera personal, utilizando el espacio público y la fuerza de la investidura presidencial. El juicio en curso por una demanda por presunto daño moral de un hermano del presidente en contra del periodista Carlos Loret de Mola, a raíz de la publicación de la información de interés público, es preocupante, y más la reacción de López Obrador al insistir en los insultos contra el comunicador y ahora contra los jueces que llevan el caso, lo que constituye una presión indebida. El clima de acoso oficial se endurece justo cuando en medios de comunicación nacionales e internacionales y organizaciones defensoras de la libertad de expresión se multiplican los señalamientos por el hostigamiento contra los periodistas en México. Como lo demuestran los casos de la corresponsal de The New York Times en México, Natalie Krytoev, y el de Carlos Loret. La exhibición dolosa de datos personales ejercida en varias ocasiones contra el propio Loret de Mola y otros periodistas es inadmisible para quienes consideramos que la expresión es la primera de las libertades en un régimen democrático. Condenamos esta práctica y exigimos que cesen los ataques a la prensa, a los medios y a los periodistas. Y lo firman colaboradores y periodistas del Universal como Julio Aguilar, David Aponte, César Astudillo, Raudel Ávila, Maite Azuela, Eduardo Brakov, Carlos Benavides, Daniel Fernández Cabeza de Vaca, Mariano Campos, Héctor Cárdenas, Luis Cárdenas, Magdalena Carral, José Carreño Carlón, Manuel J. Clutier, Lorenzo Córdoba, José Ramón Cosío, Leonardo Curcio, Héctor de Mauleón, Juan Francisco Ili Ortiz, el director y dueño del periódico, por supuesto, Salvador García Soto, Fernando Gómez Mont, Marcela Gómez Salce, Luis Herrera Hamsun, Ricardo Oms, Darío Ibarra, León Krause, Mónica Laván, Mario Maldonado, Adriana Malvido, me estoy saltando nombres, por supuesto, Germán Martínez, Mauricio Merino, Lourdes Morales, Ignacio Morales de Chuga, Everaldo Moreno Cruz, Valeria Moy, Saskia Niño de Rivera, Claudio Ochoa, Ana Paula Ordorica, Catalina Pérez Correa, Francisco Rivas, Raúl Rodríguez, Paola Rojas, Antonio Rosas Landa, José Rubinstein, Arturo Saducán, Carlos Seoane, Javier Tejado Dondé, Francisco Valdés, Julio Vaqueiro, Omar Vidal, Carlos Viesca, José Boldenberg, Martín Vivanco, Alfonso Zárate y Margarita Zavala. Por supuesto que no están ni Sabina Berman ni Hernán Gómez. ¿Cómo creen ustedes que este par de propagandistas paleros del gobierno de López Obrador van a firmar una carta abierta en donde le piden respeto a la libertad de expresión a su tlatoani, que a propósito esta mañana habló en contra del Universal? No. Ayer hablé de antier del Universal y hoy salió una carta. De esto sí puedo hablar porque es un asunto que no tiene nada que ver
con lo electoral. Hay una carta, ¿no?, reclamando. No le gusta que le manden cartas. No le gusta que los medios de comunicación le señalen lo mal que está. No solo la seguridad, la salud, la educación, el conflicto de interés, el tráfico de influencias, la corrupción, la deshonestidad. No le gusta. Y hay quienes quieren que las cosas sigan igual. Esta mañana, la línea 9 del metro en la Ciudad de México, muy concurrida porque están arreglando parte de la línea 1 todavía, se quedó sin luz. Sin luz la línea 9 del metro. Me da una gran preocupación cómo van a llegar al mitin de Claudia Sheinbaum en el Zócalo. Conversaciones. Antes de ir con Marco Vinicio, voy a ir con nuestra sección de Jorge Castellanos, que desde ayer está promoviendo que va a presentar un libro que muchos están esperando de forma muy profusa para el programa del día de hoy. Me estaban diciendo que hablara de Lynn Feinstein. Hablé de ella al inicio del programa. No más para que todos estemos en la misma sintonía, ¿no? Sí, hablé de el lamentable deceso. Hablando de decesos, fíjense que también murió la cuñada de Alejandro Gertz Manero. Esta mujer que fue acusada por Gertz Manero de asesinar a su hermano. Les digo que no, son cosas que no se entienden. O sea, bueno, pues por alguna razón no está entrando Jorge Castellanos. Le estoy mandando llamar aquí y por alguna razón, no, sí, aquí está la invitación abierta y por alguna razón no entra. ¿Qué habrá pasado? Dice, Jorge Castellanos, escritor, is unable to join. Pues a ver, ahorita le mando mensaje para ver qué fue lo que pasó. Pero mientras tanto, pues lo que nos toca. Reporte de tráfico. Sí, dice alguien, tenía tiempo que no te veía. Pues aquí estoy siempre, todas las mañanas de 8:30 a 10 de la mañana en vivo, a través de Instagram, de radio-real.com. Aquí me puedes ver, así para que no haya problema, ¿no? A ver, pues voy primero con Marco Vinicio y luego voy con, porque ya acabo de poner la entrada de Marco Vinicio, que lo haga muy veloz. Y luego voy ya con Jorge, que aquí ya hasta ya mandó su... Que está listo, ¿no? Entonces, Marco, vas. Claro que sí, Gonzalo, muy buenos días para ti y para todos. ¿Cómo se encuentra el área metropolitana esta mañana? En Antonio Abad y carretera Saltillo, un percance. Recordarles a todos las obras en Santa Margarita, en Pablo Neruda, en Periférico de Ciudad Granja, Avenida Vallarta y en Martín Alonso también. Comentarles que más temprano en Avenida Revolución Egipto, una pipa chocó contra un muro, ya fue retirada la pipa, pero quedaban ahí algunos todavía pedazos de este vehículo. Además, un camión de transporte de personal quedó atrapado en el camellón al querer saltar el camellón de la lateral de Periférico Sur a la altura de Avenida Colón. Esto se van a encontrar con mucha carga vehicular para quienes van hacia López Mateos viniendo de 8 de julio. Cierres parciales a la circulación en Terán, Contreras y Leconas, esto en la zona del Cerro del 4. En Avenida Camino Real a Colima y Guadalupe Gallo, un percance de sur a norte que tiene tapado o bloqueado dos carriles. Además, otro más en la avenida Prolongación Michel González y Camino Albado. En avenida Circunvalación Agustín Yáñez, en su cruce con Chapultepec Sur, de Mariano Otero hacia la zona de la avenida Roble, otro percance donde hay un motociclista involucrado. Igual, otro percance en avenida Circunvalación Agustín Yáñez, en su cruce con Niños Héroes, para quienes van a la zona de la Minerva. Otro percance en Boulevard Marcelino García del Barragán, en su cruce con Corregidora, allá fuera de la Prepa 12, para quienes van hacia la zona de la Plaza de la Bandera, donde hay otro motociclista también involucrado, y otro motociclista también atropellado en Avenida Patria, entre San Luis Gonzaga y Guadalupe. Semáforos que no funcionan esta mañana, más sincronizado los de Avenida Gobernador Curiel, de la calle 7 a Lázaro Cárdenas, en Avenida La Paz y Federal mismo no están funcionando, tampoco en Avenida Patria y Acueducto, en Avenida Isla Cozumel y Francisco Vázquez Coronado, en Avenida Aviación y Base Aérea, en Avenida Fidel Velázquez y Rogelio Bacón tampoco están funcionando, igual que los de carretera del Salto y Camino Vía El Verde, en carretera Sebastián y Unión del 4, y también me reportan más sincronizados los de Avenida Juárez y Vallarta, y vialidades complicadas la circulación, aparte de la que ya comenté, Avenida Lázaro Cárdenas en su cruce con 18 de marzo, Avenida Américas de Patria y Cumbala
circulación, Avenida Juan Palomar y Arias de Avenida Universidad hasta la zona de Avenida Vallarta, la Calzada Independencia de Gigantes, Avenida Revolución y Avenida Acueducto y Santa Margarita, también con muchísima carga vehicular por las obras que mencionaba al principio. Lo que hay en el reporte vial de este viernes, Gonzalo, todos. Muy bien, Marco, ¿qué vas a hacer este fin de semana? Pues fíjate, Gonzalo, mañana tengo muchas cosas de trabajo, pero pienso descansar un rato, y el domingo también tengo ahí varios juegos, Gonzalo, de FLAC, entonces hay que echarle ganas, y sobre todo descansar más, porque se vienen semanas un poquito pesadas, ya sabes que también viene un periodo vacacional, entonces antes del periodo vacacional, preparar varias cosas. Este fin de esta semana se llevó a cabo la Feria Internacional de Música y de Profesionales de la Música en Guadalajara. Tenían cosas buenas, muy mal promocionadas. Ya estuvo Steve Albini y la estuvo medio vacía la sala. Es una pena absoluta. Estuvo Patti Smith, que sí estuvo a reventar. Estuvo en el Conjunto Santander. Da mucho gusto que lleven ese tipo de cosas. Y ha habido mesas muy buenas, pero de nueva cuenta, como sucede muy seguido en la FIMPRO, pues nadie promociona, nadie cacarea el huevo. Pareciera que se lo quieren quedar entre 3, 4. Entonces, pues termina siendo una tristeza el esfuerzo de los organizadores opacado ante la falta de promoción. Sí, así es, el esfuerzo, la inversión, y a ver, y son eventos muy buenos, Gonzalo, que por desgracia mucha gente no llega a conocer y por lo tanto a no asistir. Pues ojalá que lo corrija. Ah, yo ya no estoy para estar dando consejos a nadie, como lo acabo de decir hace rato. Pues ya, si la Universidad de Guadalajara, ahora que ya tiene mucha lana porque ya les aprobaron su presupuesto, quiere tirar la lana, pues allá ellos. La verdad, que cada quien ya que haga lo que se le pegue absolutamente la gana, ¿no? A mí sí me da mucha tristeza y mucho coraje ver que se haga un esfuerzo tan grande y que termine ese vacío, porque nadie puede darse el tiempo de aprender. Una de las grandes cosas que tiene la FIL, que tiene una gran organización, pero en esa organización también viene cómo poder sensibilizar a los medios y a la sociedad de qué es lo importante. Aquí como que les vale madre siempre. Sí, efectivamente, porque la FIL es un ejemplo gravísimo, Gonzalo, de cómo se vuelve hasta icónica para la ciudad, ¿no? La ciudad la hace suya. Así tendría que ser también la FIMPRO, pero pues creo que, ya sabes, el gran problema cuando das cosas a quien, perdón, no le da el cerebro. Gracias, Marco. Un abrazo para ti, Gonzalo, que tengan un gran fin de semana. Igual todos, cuídense mucho. Si otra cosa no pasa, por aquí nos vemos el lunes. Hasta luego. Ahí está Marco Vinicio esta mañana con nosotros. Y ahora sí, ya después de Marco Vinicio, ya que ya está por aquí. Conversaciones. Bueno, según yo sí estaba Jorge Castellanos, pero ya no lo volví a ver, entonces aquí lo encontraré en un... Y es que en realidad todavía hoy está Portamérica, además, ¿no? Entonces también está Portamérica. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Gonzalo? Muy bien, muchísimas gracias. Aquí en Costa Rica, aquí les voy a presumir un poquito porque estoy en un lugar muy interesante, Gonzalo. ¿Sí me escuchas bien? Te escucho fuerte y claro. Perfecto. Fíjate que estoy en las únicas fincas que Starbucks tiene en el mundo del café. Es un lugar precioso. A ver si lo alcanzan a ver. Es estos cafetales en donde Starbucks tiene, laboratorios de investigación de café. Y pues bueno, desde aquí estamos transmitiendo. Espero se haya visto. Soy mal camarógrafo, pero pues ya listos para continuar con el programa. Ya me tendrás que decir qué estás haciendo en los cafetales, ¿no? Si vas a abrir un nuevo negocio además de los libros, o si los libros ya viste que es un buen negocio venderlos con café, pero esa será otra historia. ¿Hoy de qué vamos a platicar, Jorge? Gonzalo, les tengo una experiencia completa. Que vayan, vean el Padrino 1, el Padrino 2, el Padrino 3, después vayan, vean The Office, esta serie, el Behind the Scenes, y cómo todo... el tema de producción que fue grabar esta gran película, una película que creo es perfecta por la minuciosidad en la que se llevó a cabo. Pocas películas tienen estos tiempos y más en estos días esta capacidad de producción, y es además de perfecta y de ser las mejores películas, es una película que nos enseña muchísimo más de lo que a simple vista vemos en la pantalla, como suele parecer con los buenos libros. Y esto es una gran adaptación de Mario Puzo. Este libro, ahí pones una excelente música de Nino Rota y en colaboración también con, todo estuvo Francis Ford Coppola. Creo que eso es parte del éxito. Y bueno, El Padrino, así como nos enseñó muchas cosas del poder, también retomando Alberto Mayol, que es este sociólogo chileno, nos dice que así como El Príncipe, desde Lola Deyes, el poder en el Renacimiento,
El Padrino hizo lo propio para nuestro tiempo. Ahí tienes en su imagen a Francis Ford Coppola. Y este libro que les recomiendo, de Alberto Mayor, que es un sociólogo famoso, porque además fue o está reconocido por muchos medios como el que predijo el estallido social reciente en Chile. Y bueno, estas escenas que estamos viendo de la primera película nos lleva a poder ver la profundidad que tuvo este... Sabes que se me está metiendo un poco audio, pero creo que... Listo, perdóname. Este libro habla realmente, es una reflexión sobre el poder. Creo que hablamos mucho de la política, Gonzalo, pero no hablamos del poder. Hablamos del poder político porque tiene forma, pero el poder es amorfo. El poder, así de simple, es poder, poder. Y no siempre el que tiene el poder puede. Se dice, por ejemplo, que AMLO tiene mucho poder. Personalmente creo que quizás el presidente más poderoso que hemos tenido en los últimos tiempos es Carlos Salinas de Gortari. Y quizás después de tener estas reflexiones que quiero platicarles, no me gusta citar mucho los libros, pero me parece que en estas 50 leyes del poder, que quizás lo único desafortunado es el título, porque pareciera que nos lleva más al campo de la superación o del marketing empresarial, no lo es para nada. Realmente sí es un tratado de poder y la relación que tenemos con el poder. Es fuera de eso, y que de repente, como algunos ensayos, puede ser un poco repetitivo. Fuera de eso, creo que es un gran tratado. Acaba de llegar a México. Yo lo descubrí en la Feria Internacional del Libro porque es una editorial que es ARPA, no es una editorial que tenga muchísimo tiraje en México, es española. Y bueno, te voy a empezar a leer algunas frases que me parecen increíbles y que les pueden dar una forma del manejo del poder. Ustedes recordarán que Michael Corleone manda a matar a su hermano, y es algo en lo que toda la vida él va a arrepentirse. Y dice: Fredo es mentalmente un niño, de hecho juega como un niño, y por ello es un formidable compañero del hijo de Michael, que juega con él de igual a igual, pero es un monstruo como todo aquel que ha envejecido y sigue siendo un niño. Una frase muy potente que abre un diálogo sobre el tema esto de que siempre hay que ser niños. Pues bueno, en la relación con el poder, un niño en el poder, un niño, el capricho, puede ser peligroso, como nos lo han enseñado muchos dictadores. Perdonar una traición es un favor que nadie puede agradecer. Es un gesto humano demasiado grande, pero es muy pequeño cuando no nulo el poder que procura. Hablando también de otro tipo de valores que a la hora de adquirir poder no lo son tanto. Hay un capítulo, Gonzalo, que dice: no se debe resentir el darwinismo radical del poder. Y esto creo que va a explicar mucho de lo que durante programa tras programa tú analizas en la relación de nosotros ciudadanos con el poder. Dice: el poder elige a aquellos que están más adaptados a su entorno. Esto es radical. No elige a los mejores en el sentido de la capacidad intelectual o moral. Eso es evidente. Elige a los mejores para vivir en el poder. Burdos y penosos seres pueden cumplir este requerimiento, mientras que los más refinados sujetos pueden ser profundamente inadaptados a esta exigencia. Haciendo un análisis sociológico, Gonzalo, de el por qué, nos preguntamos muchas veces, no necesariamente los más capacitados llegan al poder, porque quizás para manejar el poder hay que tener otras habilidades, y a veces son maquiavélicas, valga la redundancia. La sociedad contemporánea es ruido, y en este contexto el ruido es sinónimo de inestabilidad. Si algo enseña Vito Corleone es quitarle ruido a su entorno para poder tener poder. En un capítulo, la ley 44, donde dice que todos los recursos son armas, dice: las finanzas son un arma, la política es saber cuándo hay que apretar el gatillo. Esto es bien interesante porque además habla de todos los recursos que podemos tener como capital para tener poder. Todos los recursos, el terreno que pisas, lo que sabes, lo que tienes, el dinero, el colegio al que fuiste de niño, lo que no tienes es poder, el prestigio es poder. Entonces, al hacer todo este análisis, va más allá, Gonzalo, y creo que lo podemos hacer terrenal, exactamente ese es el libro, gracias, Gonzalo, lo hace más terrenal a este poder de masas. Porque este juego de poder lo tenemos desde con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros socios, con nuestras empresas. La dimensión metafísica del poder beneficia a quien hace el favor. Habla, por ejemplo, del hacer favores.
que es como se va granjeando poder Vito Corleone. En El Padrino 2 vemos esta retrospectiva de su vida. Quien hace un favor refleja a su alrededor eficacia, lealtad y afecto. Y también critica, por ejemplo, estas posturas que podemos creer que ayudan. ¿Por qué muchos políticos no tienen poder como creemos? Porque mienten, y mienten a diarios, y la mentira quita poder. La mentira es solo ocultamiento de una verdad, es simplemente cambiar una palabra por otra. Y esto es bien bonito porque me parece que hasta hace alegoría a la literatura. La construcción de una ficción es la creación de un mundo, de un nuevo repertorio para interpretar la realidad. No sé si, Gonzalo, qué opinas, pero esto me parece un poco más cercano a los grandes empresarios que revolucionan. Quizás a los políticos nuestros les falta esta parte de construir realmente ficciones que ofrecer para crear un mundo y no ocultar la verdad nada más, y así de simplona. Y que creo que eso responde a la pregunta que ahorita te hacía, estos videos que vemos y el por qué se repiten estas cursilerías. Me parece que ahí puede haber algo de respuesta, Gonzalo, no sé qué opinas. Estoy de acuerdo contigo. O sea, lo que estamos viendo en estas campañas, y lo hemos visto en los últimos, no 6 años, mínimo 25 años en México, es que la persecución por el poder se ha convertido más importante que el poder mismo. Porque la manera en la cual se mueven las fichas, como se van acomodando las piezas para que en el momento en que uno llega al poder todo mundo te deba o tú le debas a pocos, termina por ser el quid de lo que estamos viviendo en el país y de hecho en el mundo, Jorge. Sí, y yo creo que también es algo que pueden encontrar en este libro y en la obra y en la novela, que por supuesto se extiende más. Recordemos que el Padrino 3 no está dentro de la novela de Mario Puzo, y que creo que ahí sí, por Coppola hizo muy bien en separar el Padrino 1 y el Padrino 2 en esta retrospectiva, que sí está más en tiempo lineal de la novela. También nos enseña el tema de la ética. O sea, realmente hay una ética y un código que se llama el código Merta dentro de la mafia, en donde nosotros podemos realmente encontrar valores que no tienen los políticos. Tú sabes, Gonzalo, que Vito detesta a los políticos, y quizás en el Padrino 3, e inclusive el único, y esto es bien interesante, Gonzalo, el único poder que pudo engañar a Michael Corleone fue el Vaticano, cuando da un cheque y le dice, pues no porque lo tengas mi poder es que vas a poder lavar tu dinero. Y también es una reflexión de cómo manejar el poder con ética, que creo que eso te hace más eficaz. No es un libro tramposo, es un libro, vuelvo a decir, sociológico, y hay que tener cierta madurez para leerlo, porque en malas manos me parece que tampoco es bueno. Como el propio poder, Jorge. Te mando un gran abrazo. Un abrazo y nos vemos la próxima semana. Ahí vamos a estar transmitiendo desde Mérida, Yucatán, que me encanta. Ahí nos vemos. Es una maravilla Mérida, Yucatán, maravilla que yo les recomiendo, si no tienen todavía planes para la próxima Semana Mayor, que se den una vuelta por Mérida, Yucatán. Y hablando de Semana Mayor, pues ya porque estamos terminando el programa, ya me queda nada para terminarlo, pues ya son las 9:54, momento, ya saben de qué. El Evangelio del Día. Tiempo Jesús dijo a los grandes sacerdotes y a los notables del pueblo: escuchad otra parábola. Era un propietario que plantó una viña, la rodeó una cerca, cavó en ella un lagar y edificó una torre. La arrendó a unos labradores y se ausentó. Cuando llegó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para recibirlos, pero los labradores agarraron a los siervos y a uno lo golpearon, a otro lo mataron, a otro lo apedrearon. De nuevo envió otros siervos con el mayor número de los primeros. Lo trataron de la misma forma. Finalmente envió un hijo diciendo: a mi hijo lo respetarán. Pero los labradores al ver al hijo dijeron entre sí: este es el heredero, matémoslo y quedémoslo con la herencia. Agarrándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Y les dijo: a esos miserables les dará una muerte miserable, y arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dijo: ¿no habéis leído nunca las escrituras? La piedra que los constructores desecharon en piedra angular se ha convertido. Fue el Señor quien hizo esto y es maravilloso en nuestros ojos. Por eso los digo, se os quitará el reino de Dios para dárselo a un pueblo que rinda sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos al oír sus parábolas comprendieron que estaba refiriéndose a ellos. Y trataban de detenerle, pero tuvieron miedo a la gente porque le tenían por profeta. Esa es la palabra de Dios. Real Radio, the station of the cat. Nos vamos.
Gracias por haber estado con nosotros en esta mañana a través de Real. Este fin de semana está muy buena la programación y nos escuchamos el próximo lunes a las 8:30. Ya las campañas por fin en la recta final. Aguantemos 90 días para ver cosas que seguramente serán inimaginables. I'm waiting for my man. Aquí está Keith Richards en homenaje a Lou Reed. Waiting for my man. Gracias.